Creo que la ley que declara de interés nacional la producción, exploración, transporte y la que recupera YPF es sin duda lo que hace posible que nosotros estemos hoy aquí todos juntos hablando de esto. Quiero destacar también la presencia de los gobernadores, muy importante porque este es un momento federal. Me parecía muy liviano simplemente transmitir un saludo de la presidenta, sino decir todo lo que hizo esta presidenta y el expresidente Kirchner por el recupero para las provincias de este importante recurso que coronó con la ley que finalmente que fue anunciada el 16 de abril de este año y que hizo posible que hoy estemos todos nosotros aquí, que Miguel Galuccio sea presidente de esta empresa y que les haya entregado a cada uno de ustedes los planes que, como bien dijo él, en realidad no empezaron, como dicen los diarios de hoy, con Repsol. Empezó el general Mosconi en 1920 a hacer explorar todo el país. Porque si no, como decía el otro día, es tener una visión mezquina, chiquitita, de corto plazo. Y en realidad, lo que hicieron en estos últimos 3 años fue simplemente un dibujo para ocultar el gigantesco vaciamiento que hacían de la empresa a partir de la transferencia de las ganancias que se obtenían y que iban todas directamente a la Casa Central en España. Ese fue la verdadera consecuencia de la oferta hostil, que lo fue y concretamente que lo fue. Las políticas promocionales son políticas que administra el Estado Nacional en defensa del interés del conjunto de la sociedad, no en beneficio de los que temporalmente las detentan para llevar adelante determinados objetivos, que son los objetivos del Estado. En este caso, producir más petróleo y fundamentalmente más gas, porque es un factor determinante en la matriz energética argentina que con tanto esfuerzo estamos tratando de cambiar y de diversificar. Como un proyecto político que arranca en el 91 defendiendo las regalías que la querían bajar al 5%, que defiende en la Constitución Nacional el recurso originario de las provincias, que pelea para que sean bonos hidrocarburíferos que permitan participación en accionaria a las provincias en la empresa YPF en aquel momento, y que ahora recupere YPF, ¿cómo se va a poder suponer o querer siquiera generar una hipótesis que hay una voluntad de dañar el interés federal? Es absurdo. Por eso hoy estamos aquí, porque este es un acto federal, porque es un hito más de aquellos que empezó Néstor Kirchner y que coronó brillantemente nuestra presidenta con la medida tomada el 16 de abril del 2012, y es poner en valor lo que ustedes tienen, las provincias que no son las 10, sino el resto de las demás, más las 10, que tienen posibilidades, que tienen cuencas sedimentarias, que deben ser exploradas, que se van a poner en producción. El plan de los 5 años muestra el nivel de inversión y el nivel de actividad que vamos a tener en los distintos conceptos. Y también los números que ven abajo creo que hacen un referente muy importante. Hemos perforado 90 pozos exploratorios, no de mucho riesgo, desde 2007 al 2011, y estamos planeando perforar 250 pozos exploratorios entre el 2012 y el 2016. Un poco leían los diarios hoy que este era un trabajo que se había empezado antes, y es la verdad, es un trabajo que desde el punto de vista de estudio se comenzó antes. Realmente lo importante en la exploración es no solamente qué uno hace con los papeles, sino cuánto invierte y cuánto está dispuesto a apostar a la exploración de riesgo y a la exploración de un país. Entonces, sí, el estudio comenzó antes, comenzó con geólogos y geofísicos argentinos y terminó ahora. Salió $12 millones. La apuesta de esta nueva gestión es invertir $277 millones, ponerlos en la tierra para descubrir petróleo que pueda ser producible y cambie el marco energético de la Argentina en el futuro. En definitiva, un plan de trabajo exploratorio de nuevas cuencas con 25 pozos de estudio, 5.850 kilómetros de sísmica 2D y 1.600 kilómetros cuadrados de registración sísmica 3D. Con esto, con lo que mira en el mapa, esta es la actividad que se va a desarrollar. Pero simplemente me queda decirles que YPF relanza el camino de la exploración en Argentina. Y este es un día histórico para todos aquellos y para la señora presidenta que tuvo el coraje de recuperar YPF. Créanme
que este es un día en el cual todos ustedes se deben sentir orgullosos porque va a definir el futuro energético de los próximos 20 años en la Argentina. Muchísimas gracias.